En septiembre de 1946, en el taller de gráfica popular, Alberto Beltrán realizó el grabado en linoleum titulado La Convención de Aguascalientes, 10 de octubre de 1914. La escena representa una acalorada discusión de asamblea en la que tomaron parte las distintas facciones revolucionarias que acudieron a la convención en su segunda etapa. El dibujante, grabador, ilustrador y viñetista Alberto Beltrán García nace en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1923. Estudió xilografía, grabado y aguafuerte en la Academia de San Carlos, siendo discípulo del maestro Carlos Alvarado Lang en la clase de grabado en metal. En 1938 ingresó en un taller de dibujo comercial en la Escuela Libre de Arte y Publicidad, ELAP. En 1944, Beltrán ingresó al taller de gráfica popular y participó en las tareas que sus miembros se imponían, como fueron los trabajos colectivos, mismos que en algunas ocasiones se imprimían y publicaban. El artista se comprometió de lleno en el taller al grado de llegar a ocupar el cargo de presidente del mismo. Colaboró en la ilustración de algunos libros de cuentos, poesía y narrativa de escritores de la talla de Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Agustín Yáñez, Fernando Benítez y Oscar Lewis, así como en publicaciones periódicas como el diario Gobiernista y especialmente para la revista michoacana en lengua tarasca Huchari Anapu. De 1951 a 1980 trabajó como dibujante del Instituto Nacional Indigenista. En 1962, junto con Leopoldo Méndez y otros miembros, se separó del taller de gráfica popular y ese mismo año fue nombrado director de la Escuela Libre de Arte y Publicidad de la Ciudad de México. Su producción y versatilidad es sorprendente, pues ilustró numerosas portadas, hizo estampas de contenido histórico, así como gran cantidad de viñetas, grabados, litografías, dibujos y letras capitales en más de 300 publicaciones de los más variados tópicos y distintos signos políticos, lo que nos habla de su capacidad de adaptación, intereses intelectuales e ideológicos. Falleció en la Ciudad de México el 19 de abril de 2002 a los 79 años de edad. Cuando Alberto Beltrán ingresó al Taller de la Gráfica Popular en 1944, esta organización político-cultural ya tenía 7 años de existencia y se encontraba en un momento de trabajo intenso y fecunda labor creativa. No es casualidad que el Taller de Gráfica Popular haya nacido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, periodo en el que se llevaron a la práctica las principales demandas por las que había luchado el pueblo durante la Revolución Mexicana, y el país sufría transformaciones importantes en su estructura socioeconómica. El taller hunde sus raíces en varios de los preceptos fundamentales del llamado Renacimiento Artístico Mexicano, cuyas premisas son crear un arte público, socialmente comprometido, al servicio del pueblo, creando imágenes con una intención pedagógica y propagandística. Pero su deuda más grande la tiene con el arte mexicano de la década de los 30, principalmente con dos organizaciones culturales, la Lucha Intelectual Proletaria y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. En esa época, el arte se significó por su orientación marcadamente política, entrelazada con una sólida experiencia propia e influenciado por los medios de cultura internacionales. El Taller de Gráfica Popular fue solidario con todas las luchas por la justicia, la paz y el mejoramiento de los grupos más desprotegidos de la sociedad. Este grupo de artistas comprometidos con su realidad tomó conciencia de que era preciso organizarse bajo un modelo de acción colectiva, establecer vínculos con otras organizaciones culturales y agrupaciones mundiales. Los logros más significativos de los miembros del taller en la década de los 40 fueron imprimir cambios en el proceso productivo del arte, al combinar acertadamente el trabajo colectivo sin suprimir las capacidades artísticas e individuales de sus miembros. En esa época, el Taller de Gráfica Popular, con un celo fraternal y altruista, produjo miles de carteles, hojas volantes
así como decenas de telones para mítines, monografías, historias gráficas de las luchas de las organizaciones de los trabajadores, ilustraciones de la vida activa de los sindicatos, ilustraciones para folletos, revistas, libros, periódicos, tarjetas, álbumes, manifiestos, calendarios, etc. Tanto de sucesos nacionales como internacionales. Lo mismo se combatía y denunciaba en carteles las atrocidades del nazifascismo, que la guerra civil española y el franquismo, al igual que el fanatismo religioso y caciquil en el México rural. Era costumbre en ese periodo de iniciación que los miembros del taller de gráfica popular se reunieran para hacer crítica colectiva de sus trabajos. Alberto Beltrán se incorporó a la organización en la tercera oleada. En segunda instancia se habían incorporado Ignacio Aguirre, Raúl Anguiano, Ángel Bracho, Antonio Pujol, Gonzalo de la Paz Pérez y Alfredo Salce, cuando estaba por concluir la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente y sin problemas, se habituó a esta dinámica de tener discusiones colectivas y se sumó a la preocupación del grupo de los 16 artistas por los problemas de su pueblo y la inquietud por su vida miserable y su lucha por el pan y la cultura. A tal grado que, en breve lapso, destacaría por sus aportaciones y su talento como grabador excepcionalmente dotado. Al parecer, el grabado La Convención de Aguascalientes, 10 de octubre de 1914, fue pensado en 1945, realizado en 1946 y publicado por primera vez en el álbum Estampas de la Revolución Mexicana, 85 grabados de los artistas del Taller de Gráfica Popular en 1947. Alberto Beltrán tenía cuando mucho un año y medio de haber ingresado al Taller de Gráfica Popular, cuando en el verano de 1945 se reunieron sus miembros para discutir el programa de trabajo a seguir. En el prólogo del álbum arriba citado, redactado en noviembre de 1947, los artistas expusieron los motivos por los cuales acordaron hacerlo. Salta a la vista que les preocupaban demasiadas cosas a la vez: la situación internacional y nacional de la posguerra, la supervivencia del nazifascismo en el terreno ideológico en muchos países, las potencias imperialistas que amenazan la paz de los pueblos en la era atómica, la libertad y la soberanía de los pueblos, las fuerzas de la reacción dentro y fuera del país, las dificultades económicas y sociales de México, los impugnadores y detractores de la Revolución Mexicana y sus conquistas. Por un lado, los artistas del taller querían ayudar de una manera activa y por medio del arte gráfico al pueblo de México, pero también era evidente que buscaban un acercamiento con el partido oficial, amparándose en la política de reconstrucción y unidad nacional. Es claro que deseaban quedar bien con el nuevo presidente del país y para ello se pusieron en consonancia con sus discursos. El 1 de septiembre de 1947, el licenciado Miguel Alemán dijo: las normas y principios de nuestra Constitución Política, forjados al calor de nuestras grandes luchas, inspiradas en el sentido democrático de nuestro pueblo, que se basa en la firme creencia en la igualdad humana, son justamente los mismos por los que hemos luchado los pueblos libres del mundo en fuerte guerra. Por eso podemos conmemorar con dignidad a nuestros héroes, que austeros, en medio de tanta desgracia que asolaba al país, salvaron con su sacrificio el honor patrio y nos legaron algo más valioso que una gloria, un deber: honrar y engrandecer a México. Es por ello que reconocieron expresamente, sin sonrojo, que el álbum con 85 grabados sobre la Revolución era una contestación patriótica a los deseos del licenciado Miguel Alemán y esperaban que sirviera de lección para comprender el significado de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, para así contribuir al reagrupamiento de todas las fuerzas progresistas del país en la defensa de los postulados de la Revolución Mexicana frente a todos sus enemigos. El álbum contiene una amplia variedad de temas: heroicos, líricos,
apasionantes, así como crueles, cínicos y criminales. Destacan por su cantidad y calidad artística los trabajos de Leopoldo Méndez, Alfredo Salce y Alberto Beltrán. Este último contribuyó con 10 estampas. Los títulos de estos grabados son: Persecución del Partido Liberal por el régimen porfiriano. Porfirio Díaz hace declaraciones a Mr. Krillman sobre las libertades cívicas del pueblo, 1908. El gran guerrillero Francisco Villa, 1877-1923. Intentos de la dictadura de Victoriano Huerta por liquidar el zapatismo. La Convención de Aguascalientes, 10 de octubre de 1914. El Cerro del Cubilete, comienzo de la agitación cristera, 11 de enero de 1923. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. Lázaro Cárdenas y la Guerra de España, 1936-1939. El nuevo Ejército Nacional.